Buenas tardes. A causa de un mensaje que recibí con respecto al caso de Aldesa, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, que el concepto de Welcome to Chepe es hacer un simple resumen semanal de las cosas más importantes que pasan en el país. Por el momento estamos enfocados en captar la atención de las personas que están cansadas de las noticias convencionales, porque consideramos que estar desinformado en estos tiempos puede tener consecuencias severas. Por eso, estamos súper abiertos siempre a las críticas y a hacer correcciones si hay que hacerlas. El sábado pasado, cuando me refería al caso de Aldesa, dije que la compañía había perdido 200 millones de dólares. O sea, en pocas palabras, una de las personas encargadas de las finanzas del país durante una crisis económica nunca antes vista por la pandemia mundial está envuelto en un caso en el que se perdieron 200 millones de dólares. Pero el término jurídicamente correcto es que debe 200 millones de dólares. Aldesa tiene un proyecto para pagarle de vuelta a sus inversionistas afectados, el cual involucra un proyecto llamado Monte del Barco, que es un megaproyecto turístico. Esto podría no ser factible porque el 60% de los terrenos que Aldesa quiere usar para pagarle de vuelta a los inversionistas podrían ser rematados. Lo anterior porque Aldesa utilizó los terrenos como garantía en compromisos en los que se encuentra moroso con diferentes entes bancarios. En relación al tema, el abogado Ronnie García, abogado de una de las inversionistas afectadas, dijo, y cito textualmente, ya remataron propiedades y las otras están para remate próximamente. Desde mi perspectiva, el proyecto prácticamente fracasó, pues todos los terrenos que están ejecutando suman cerca del 60%. Debería proceder la quiebra, pero están alargando el tiempo. Estos remates todavía están en cuestión, ya los bancos han intentado hacer los remates en dos ocasiones y han fallado. Ojalá que Aldesa pueda salir adelante para pagarle de vuelta a sus inversionistas, ya que dentro de los 500 clientes afectados hay 25.000 trabajadores de asociaciones solidaristas quienes invirtieron sus ahorros. Y bueno, en realidad esto es solo una pequeña parte de todo el caso Aldesa, que es sumamente complejo y tiene muchísimos actores y muchísimas aristas. Mi propósito nunca ni siquiera fue explicar este caso a fondo, que para hacerlo se necesitaría un documental de quién sabe cuántas horas. Así que los dejo y los insto a seguir leyendo al respecto si les interesa el caso y informándose de todo lo que pasa en Costa Rica.